A pocs dies de començar el 2019, 35 catalans inicien la primera volta al món de la companyia naviera MSC. Visitaran durant 4 mesos 32 països i passaran per 5 continents. És tota una aventura que comença aquí, al Port de Barcelona. es el presidente de MSC en España. Bueno, qué jornada tan impresionante y tan intensa para todos esos viajeros, esos españoles que se suben al barco para pasar varios meses en alta mar. Tiene que ser algo fantástico, ¿no? Una jornada histórica para la compañía y para todos nuestros clientes que significa un paso más en la constante búsqueda por parte de MSC Cruceros en ofrecer a todos nuestros clientes el máximo de servicios. Con la previsible incremento de nuestra flota Diseñamos este crucero hace tres años, que tiene por fin su culminación saliendo hoy de Barcelona, donde terminará el 5 de mayo del 2019. Hasta el 5 de mayo de, de este año, ¿qué pasará durante todos esos meses en los que los pasajeros van a poder disfrutar de, 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 bueno, de dar esa vuelta al mundo? Bueno, pues van a visitar 32 países, 49 destinos, eh, cantidad de usos horarios, varias jornadas de navegación, eh, cerca de 33.000 millas náuticas que va a recorrer el barco en estos prácticamente 120 días, con lo cual en el portafolio de cualquier compañía de cruceros un crucero bulto al mundo es algo obligado y tenemos esa asignatura pendiente que hoy estamos ya cumpliendo, creo que con buena nota y que va a tener continuidad lógicamente el 2020 porque el crucero del próximo año de vuelta al mundo está prácticamente lleno en este momento y ya estamos comercializando el 2021. Hemos estado viendo cómo subían algunos pasajeros con el equipaje y nos comentaban, somos repetidores de MSC, es una compañía que nos gusta y que nos da el suficiente eh, tranquilidad como para irnos con ellos varios meses porque sabemos que estamos en buenas manos. Eso eso se gana a base de trabajo. ¿no? Indudablemente, esto es una, el motivo que decía anteriormente que... Tenemos una asignatura pendiente con nuestros clientes, con los cerca de 3 millones de clientes que tenemos en todo el mundo, que hace tiempo que nos venían demandando un crucero vuelta al mundo. Como usted bien ha dicho, una cantidad importante son repetidores, son clientes conocidos de la compañía que estaban esperando este momento para poder reservar y hacer el crucero con nosotros. El hecho de que salga de Barcelona es algo buenísimo para, para el turismo de aquí, para la ciudad y en general para todos aquellos turistas que ya saben que Barcelona se ha convertido en esa capital europea del crucero. Es una prueba más de nuestra apuesta por la ciudad de Barcelona, donde estamos presentes todo el año con dos y tres barcos, los 12 meses del año, no solamente en temporada, sino también en temporada baja, y que va a continuar en el futuro con la presencia de todos nuestros barcos, porque Barcelona cada vez más notamos que por parte de clientes de todo el mundo, hay una demanda mayor para iniciar y terminar su crucero en Barcelona, lo cual eso a su vez retorna un mayor beneficio económico para la ciudad, puesto que ese cliente que va a empezar su crucero y termina en Barcelona va a estar previamente alojado o posteriormente un par de días, con lo cual hay un gasto mayor en alojamiento, en taxis, en transportes, en comercios, en restaurantes. ...que redunda en beneficio de la ciudad. Me gustaría también saber cómo ha cambiado también esa mentalidad... Eh, ...sobre todo en Europa, porque sé que en Estados Unidos ya la tienen... ...pero a nosotros nos costaba entender que hay cruceros de invierno... ...que se puede también hacer este tipo de viajes tapado... ...y disfrutando también de otra manera diferente de viajar... ...en época eh, de estación de invierno. Por supuesto, las ciudades como Barcelona no pierden ningún encanto en invierno... ...al contrario, se ve otra perspectiva de la ciudad... ...y esos clientes quieren venir a Barcelona... ...tenemos cruceros con Sede de Barcelona todo el año es otra tipología de cliente que dispone de tiempo en esas épocas de temporada baja, que no está condicionado pues por niños pequeños, por vacaciones familiares, vacaciones escolares y que disfruta con unas tarifas que a su vez son mucho más económicas del encanto del Mediterráneo que sigue siendo tan bonito como en verano. Siguen eh, subiendo pasajeros y nos dicen, bueno, estamos eh, tranquilos porque sabemos que no nos vamos a aburrir, que en un crucero y más con MSC estamos eh, en buenas manos porque vamos a vivir mil experiencias, no solo las excursiones. Claro, está diseñado un completo programa de entretenimiento a bordo, aparte que todos nuestros mejores chefs... Que están, se incorporan con el barco, empezando por Ramón Freixá, con lo cual los clientes en estos 120 días de cruceros de Barcelona a Barcelona van a disfrutar de una excelente gastronomía y un programa de entretenimiento completísimo que les van a faltar horas al cabo del día para, además de las visitas, poder disfrutar de todos los servicios a bordo. Emiliano, ya para acabar, díganos algunos de esos grandes paradas que va a hacer este barco que sale ahora ya para dar la vuelta al mundo. Bueno, hay dos pasos, dos, digamos, datos emblemáticos, dos cruces de dos canales: primero el canal de Panamá, luego el canal de Suez. Estancias en ciudades de Australia, de Nueva Zelanda, de California, eh, de Emiratos Árabes, lo que es un crucero realmente vuelta al mundo, empezando por el Atlántico y terminando por la vuelta hacia, hacia Europa en, en mayo. Con lo cual es un conjunto, de, como decía, de 32 países, 49 destinos, cada uno de ellos emblemático y cada uno de ellos a su vez más atractivo. Pues muchísimas gracias, felicidades por este paso adelante que da MSC consolidándose ya como una de esas grandes compañías navieras que se mueven no solo por el Mediterráneo, no solo por Caribe, hay muchos destinos más y ahora también la vuelta al mundo que era esa asignatura pendiente. Así está, pues muchas gracias. 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 Hacemos la Alicia y al Marsal, un matrimonio de Tarragona que también volan participada que esta experiencia imagino que para vosotras es la gran aventura de la vuestra vida. Sí, no? sí es nuestra unida de, de tems. Sí. Uh -huh. sí, sí. Con bueno que esta idea entre todos dos adivina lo a la volta bueno, al mòbil sí. i la farem amb un creuer. Sí, bueno, en principi no volien fer-la amb un creuer, però va sortir això i llavors vam pensar que era una bona idea i, i els estalvis que teníem, diuen, bueno, pues que els gastarem els estalvis. És, per I... tant, un homenatge per a vosaltres sí, dos, Sí, sí, no? a més a més era com el premi de la jubilació de l'Alicia, ja estava jubilat, però l'Alicia es jubilava aquest any i llavors vam pensar, diuen, mira, una, una bona un premi de jubilació. Estareu eh, diversos mesos visitant 32 països, 5 continents. Vosaltres heu viatjat molt? Heu vist molt de món? O serà ara, ara aquesta la vostra no. oportunitat? La veritat és que hem viatjat bastant. Eh? Hem estat per als Estats Units, hem estat a Austràlia, hem estat molt per a Europa, però bueno, això era, era diferent, no? I penso que veurem moltes coses que hem vist, però veurem moltes que no hem vist. A partir d'ara viureu amb un creuer. Sí, sí, seran quatre mesos que, que, que el que passa és que tot ho han tot, tot, tot fet, perquè... No t'has de fer res, o sigui, que és, és com si estiguessis en un apartament, però tot fet. O sigui, sí. sí. Doncs sí, us deixem que pugeu ja, que disfruteu d'aquesta aventura i que és, un, imagino, un regal per tota una vida de treball sí, sí. el poder fer una experiència així. Gràcies, doncs gràcies, a vosaltres. Gràcies. gràcies.